y es confinada con la finalidad de acatar los mandamientos, bueno, las recomendaciones institucionales sobre posibles contagios. Al día siguiente, el día 17 de marzo, mi mamá amanece con 38 de fiebre. Mi mamá presentaba tos, pero no era una tos seca como se difundió en los medios de comunicación, era una tos con flema. Y acudimos a un servicio particular que ofrecía la prueba del coronavirus para entregar en un término de 24 a 72 horas dicho estudio. Por dicho estudio pagamos 25,000 pesos, incluía la prueba, una radiografía torácica y la suministración de oxígeno por el tiempo que ella se encontró en las instalaciones de dicho nosocomio. Posterior a eso, pues prácticamente llevada a la casa donde habitamos para esperar los resultados de dichos estudios. Así transcurre desde el día martes 17 hasta el día viernes 20 de marzo, donde se supone era el plazo máximo para la entrega de los resultados. Sin embargo, esto no ocurre, ya que el centro médico nos menciona que sería entre 5 o 7 días más que pudieran entregar los resultados de los estudios. Debido a esto, nosotros decidimos usar el servicio que se difundió de mensajes de texto al 51515, me parece, si no me equivoco, en el cual se nos hizo un cuestionario y derivado de las respuestas que proporcionamos. Se nos contacta vía telefónica para informarnos que aislábamos a mi madre en un cuarto de la casa, sola, esperando que se pudieran ser enviados personal médico para realizarle la prueba y hacerle una valoración. Esto no acontece ese día, entonces estuvimos esperando, no tuvimos ninguna otra comunicación con este servicio. Y después el día sábado 21, nuevamente mi madre amanece con un de 38 grados, su tos continúa. Y Estaba nuevamente tomando. llamamos a Locatel para darle seguimiento a la llamada que ya habíamos hecho un día antes. Ajá. Nos dicen que esperemos que se contactaran con nosotros y es hasta mediados de esta misma tarde que gente que se presentó como parte de la Secretaría de Salud pide que hablemos a mi madre en un cuarto sola, que evitemos todo tipo de contacto, esperando que ellos pudieran mandar personal para realizar la prueba. Eso fue el sábado por la tarde. Así es, llamamos en la mañana a Locatel para dar seguimiento, hasta en la tarde nos vuelven a contactar y de ahí ya no volvimos a tener comunicación hasta el día. Bueno, por ese informe, hasta el día de hoy, no ningún tipo de seguimiento. Después de esperar varias horas, el estado de salud de mi mamá fue deteriorando muy rápidamente. Su nivel de oxigenación bajó significativamente y al no ver otra opción y la gravedad en la que se encontraba mi mamá, decidimos hacer el esfuerzo de llevarla a un centro hospitalario privado, ahora en la colonia Roma, de otra cadena de renombrados hospitales, y es ingresada y diagnosticada con neumonía viral. Esto después de hacer una serie de estudios de imagen y clínicos, investigando qué se tenía. El deterioro de mi madre era ya muy avanzado, las probabilidades de enfrentar este padecimiento eran muy escasos. Sí quiero dejar muy claro que mi madre sí padecía mieloma, que estaba siendo tratado y controlado, que mi madre sí tenía diabetes causada por los tratamientos en contra del mieloma y que sí tenía daño renal, pero también tratado derivado del mieloma. Menciono esto porque se ha hecho creer a la población que mi madre murió por estos últimos padecimientos que he mencionado y eso es totalmente falso. En el momento que mi mamá ingresa al Hospital Ángeles,
se hizo una valoración completa y no tenía problemas ni de diabetes, estaba totalmente controlada. El mieloma es una etapa muy inicial que no tiene las consecuencias de truncar la vida en ese momento. Y la deficiencia renal estaba totalmente controlada y estable desde que ingresa mi mamá al hospital de la colonia Roma hasta el momento de su muerte. Es decir, la única causa de muerte de mi madre es la neumonía provocada por la invasión del coronavirus. Mi madre muere desgraciadamente el día 23 de marzo pasado a las 5:28 de la tarde, en medio de todo un equipo de profesionales entregados y comprometidos para salvar la vida de mi madre, sin embargo no lo logra. Minutos después se da a conocer precisamente los resultados del segundo estudio que se le había hecho a mi mamá sobre el coronavirus, donde sale positivo. Gracias a eso se puede asentar dentro del acta de defunción que mi madre muere a causa del coronavirus. Los resultados del primer estudio practicado en el hospital ABC el día 17 de marzo, por el cual nos cobraron 25,000 pesos, llegó un día después de la muerte de mi madre, es decir, el día de ayer, y eso a partir de las denuncias públicas que hemos hecho como familia para evidenciar las omisiones y tanto de los servicios públicos como privados para la atención de mi madre. Creemos que es importante hacer énfasis que nosotros seguimos al pie de la letra todas y cada una de las indicaciones que se dieron por parte del gobierno federal y estatal y los servicios de salud con los que tuvimos contacto. A pesar de tener todos estos cuidados, mi madre fue infectada de alguna forma. Y en este momento toda la familia nos encontramos en un estado de cuarentena y observación debido a la alta probabilidad de haber identificado el virus. Tengo que cortar la entrevista. Esta mañana a mí me han confirmado el diagnóstico, más bien que poseo el virus. He pedido servicio de asistencia como lo hizo con mi madre, esperando que yo no sea una muerta más. No va a ser así, Tania, y te prometo que todos nosotros los que somos, que podemos hacer llegar nuestra voz a las autoridades, todo, me comprometo por todo el equipo de Radio 13 que todos vamos a estar haciendo y comunicando que no vuelva a pasar una negligencia como esta, que no vuelva a haber otro caso como el tuyo, que las autoridades le den frente a esta situación. Nada más antes de que ya tenga que salir, quiero mencionar lo siguiente. Es responsabilidad del gobierno federal tener mecanismos efectivos de control de la pandemia. Es irresponsable la forma en que se ha tratado el tema y decir en los medios de comunicación que solo con lavarse las manos o lavarse la cara después de salir a la calle es suficiente. Las personas que están confinadas finalmente son expuestas también por la gente que ha tenido que salir a trabajar a pesar de la pandemia y seguir transportándose en transporte público. Todos estamos expuestos y es muy irresponsable, uno, que el gobierno federal no haya creado las barreras sanitarias específicas para aislar a las personas que se habían expuesto a esta pandemia. Segundo, no darle seguimiento. Y tercero, no tener todo un programa de formación y atención a la población. También quiero denunciar que ha sido todo, en el caso de mi mamá, fue todo un maquillaje, una fantasía, es decir, que había servicios para atender esta emergencia y esos servicios de emergencia nunca llegaron para mi mamá. Fue la movilización de la familia por la que hoy mi madre puede ser reconocida por este virus y por la que hoy podemos tomar medidas más estrictas sobre el control de esta pandemia. Sí quiero mencionarles a todos que no es una cuestión solo de voluntades de los individuos que estamos encerrados en nuestros domicilios, sino tiene que ver también con una voluntad política de las más altas esferas de este país para dejar de burlarse de la salud de todos los mexicanos. Tania, pues
de verdad siento mucho y invito a todos los medios de comunicación a que seamos un portavoz de todos estos casos de negligencia que no podemos permitir que sigan sucediendo, y tampoco podemos nosotros ser negligentes al no cuidarnos, al no tener estas barreras sanitarias, que si bien las autoridades no están dando el seguimiento, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tania, te agradezco el que lo hayas compartido con mi público. Más tarde te llamaré para darle seguimiento a título personal y en nombre de Radio 13 para seguir de la mano tu caso, y quiero escuchar próximamente que me digas que eres un caso que tuvo coronavirus y que ya está sana. Que así sea, y que la historia de mi madre no se repita en ninguna otra familia, que ninguna otra familia tenga el caso. Ahora nosotros tenemos de tener la posibilidad de varios enfermos al mismo tiempo. Tania, de verdad de nuevo te agradezco. Estaremos en contacto para dar seguimiento puntual y comunicarle que tu caso y el caso de tu familia, que pudieran estar también ser positivos del COVID-19, que todos estén sanos y que les den el seguimiento adecuado como debe de ser todas las autoridades. Te agradezco que hayas tomado la llamada. De nuevo, nuestro más sentido pésame. Y pues bueno, vamos un pequeño corte y regresamos a Pláticas con la Turati. Radio 13 1290 MX transmite 4 décadas de la mejor música. Ciudad de México, Rodolfo Emerson 412, Polanco. Radio 13 1290 MX, mejor música. Radio 13 Digital informa al momento. La Secretaría de Salud de México dijo el jueves que los casos de coronavirus en el país tuvieron un salto de 118 a 164. Y que hay 448 casos sospechosos. La dependencia informó también que el 64% de los infectados son hombres y el restante 36% son mujeres. En este contexto, el Consejo de Salubridad General reconoció al coronavirus como una enfermedad grave de atención prioritaria. Y así decidieron adelantar medidas típicamente reconocidas de la fase 2, como la reprogramación, cancelación de eventos masivos y suspensión de actividades escolares y no esenciales del gobierno. Seguiremos informando. Soy Cano Acosta. Para más información minuto a minuto, visita radio13.com.mx. Escuchas Radio 1 3 Radio 13, mejor música. Hello, hello, pues regresamos aquí a Pláticas con la Turati. Pues ya escucharon de pues un testimonio de una deuda, una persona que es positiva de COVID-19, una persona que está sufriendo el fallecimiento de su madre por una negligencia de que no estamos dando la respuesta las autoridades ni los hospitales. Creo que es muy importante que todos nosotros tomemos conciencia, una conciencia real, de que no es un virus que es extraño, un virus que es ajeno a nosotros, que somos invencibles, que a México no le va a dar, que una imagen o... No, la situación ya está aquí. El contagio es de verdad alarmante. Quiero comentarles de qué manera hicimos este programa en conjunto con la directora de la estación, Mariana Quiñones. Estuvimos buscando a personas que tuvieran o que conocieran a alguien que fuera diagnosticado, pero con prueba ya, de coronavirus. Para mi sorpresa, además de que hay muchas personas, seguramente tú que estás escuchando conoces a alguien que tiene coronavirus, a los cuales tuvimos el acercamiento y no quisieron hablar en vivo, ni siquiera de manera anónima, por algún miedo, una repercusión, la manera en la que los casos de coronavirus que ya se saben, la sociedad, los vecinos están teniendo ataques a estas residencias, arrojando cloro, de una manera en que no es ni lo debido, ni lo adecuado, ni lo civil. Entonces creo que hoy por hoy el decir que tienes coronavirus no te hace menos, sino te hace ser un héroe, porque al hacerlo y al admitirlo, evitas el poder tener un contagio, evitas el realmente mantener una cuarentena en la cual evites ese contagio.
Yo sé que esta cuarentena ha sido muy pesada, yo sé que el estar confinados a un espacio pesa, pero también tenemos que recordar la realidad de México. La realidad de México es que no puede la mayoría estar en cuarentena. No puede la mayoría dejar de trabajar, porque si deja de trabajar, deja de comer. Entonces tenemos que estar un poco más conscientes, no satanizar a la persona que sale por el pan de cada día, sino todos tener esas medidas. O sea, yo estoy aquí, tuve que venir a la estación, vengo con mis guantes, vengo con mi gel antibacterial, tengo todos los cuidados, salgo de aquí, vivo muy, muy cerca aquí de la estación, voy con tapabocas y evitamos en la estación. Realmente está un operador y en este caso tuve yo que venir para tomar la llamada vía phoner porque era muy importante el compartir estos testimonios con ustedes. Ahora tengo a otro invitado, el cual es José Ignacio, el cual pues no compartiremos su apellido, pero José Ignacio es un caso positivo en sentido en la manera en la que ha desarrollado los síntomas. No estamos hablando de un caso tan triste como el de Tania y de su mamá. Y de hecho, vamos a hacer todo por parte de Radio 13 de seguir la comunicación con ella para saber que es un caso que ya superó el virus. Tenemos en la línea a José Ignacio. José Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Hola Marimar, buenos días. Pues, muy oye, bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por tomar la llamada, muchas gracias por querer compartir tu testimonio con las personas que nos están escuchando, que el motivo, y te agradezco por hacerlo público, es para generar pues conciencia, no únicamente a los que lo pueden tener, a esta comunidad vulnerable que es arriba de los 60 años. Es muy importante reconocer que México, la causa número 17 de muerte, el 17% de muertes en México es la diabetes. Entonces la población vulnerable ya no son únicamente las personas de 60 años. Se vuelve pues una cantidad mucho más elevada que puede ser realmente afectada y que nuestra comunidad vulnerable puede ser tú, puedo ser yo, porque a lo mejor tienes alguna deficiencia cardíaca, puede ser hipertenso o diabético. Entonces, te agradezco mucho por tomar la llamada y te pido, por favor, comuniques tu testimonio de cómo fue cómo ha sido tu experiencia con el tema de COVID-19. Sí, claro que sí. Yo tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Mi caso, yo regresé de un viaje y 4 días después empecé a presentar síntomas que fueron dolor de cabeza, cuerpo cortado, escalofríos, un poco de fiebre, pero nada sumamente grave. Uh-huh. No tuve la tos seca que normalmente se dice que los contagiados con COVID-19 presentan. Uh-huh. No, yo no tuve tos. Y fui a ver un doctor normal, porque en ese entonces, yo estoy hablando que esto fue el 8 o 9 de marzo, todavía no teníamos toda la información que se tiene hoy. Y fui a ver al doctor normal, el doctor me revisó cómo respiraba, me revisó la nariz, todo, y me dijo que estaba bien, que venía una gripa, pero que no era coronavirus, que siguiera mi vida normal. Entonces ya, seguí mi vida normal, pero 3 días después me empezó a doler un poco el pecho. Okay. Y lo cual era diferente a cualquier otro síntoma que había tenido yo en otra gripa. Y fue cuando decidí irme al INER, que era lo que sabía que podía hacer las pruebas. Cuando llegué, yo esperaba que ya estuviera un poco más preparado para esta emergencia, para que la gente que llegáramos con sospechosos, pues se nos diera una mejor guía. Y la verdad, no fue así. Yo llego ahí, me espera un doctor, ya el doctor habló con él, le doy mis síntomas, le digo que viajé, que vengo regresando de Europa, y entonces ahí inmediatamente eso le hizo un clic para que fuera sospechoso. Uh-huh. Me dice que las
las salas que tienen ahí en Iliner estaban saturadas. Yo pregunto cuántas son y me dice que solo son dos salas y había dos sospechosos. Para ahí, las personas que nos escuchan, el INER es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Exacto, exacto. Y ahí cuando veo que hay dos salas, nada más para la atención a los que vamos llegando, de entrada se me hizo que era preocupante la falta de preparación. Después de esto, ya paso por dos ventanillas y me dicen que me mandan al Instituto de Nutrición. Ahí me van a hacer la prueba. Okay. Ya me voy a Nutrición. En Nutrición vuelvo a esperar. Espero ahí como unas 3-4 horas porque me dicen que no hay doctor, que el doctor está ocupado y que solo hay un infectólogo. También ahí solo había dos salas en ese entonces. Después ya de mucho tiempo me toman la prueba, me preguntan algunas generalidades para llenar el expediente y me dicen que vaya a pagar. Al ir a pagar, esto es muy importante y voy a ser un poco detallado, paso por muchos puntos. ¿Y por qué es más importante? Y es porque el que tiene el virus puede dejar el virus por muchísimas partes sin darse cuenta. Lo puede dejar en un barandal, lo puede dejar en una manija de la puerta, etcétera. Entonces, yo para pagar tengo que ir por un papelito para mi hoja de salida y paso por el área de visitantes del instituto, en donde están pacientes de nutrición para ser atendidos y visitantes que van a visitar a sus parientes que están hospitalizados. Uh-huh. Ese trayecto es sumamente riesgoso para la gente que está ahí, porque yo ya traía el virus, aunque no lo tenía confirmado. Paso a la ventanilla, me dan mi papel, salgo, voy a la caja, veo otras personas, pago, regreso. Para regresar hay una puerta de acceso inmediato a la ventanilla a la que me habían dado el papel de salida, pero me dicen que no, que dé toda la vuelta. Esto quiere decir volver a ingresar, volver a pasar por el área de pacientes vulnerables, regresar a la ventanilla, da la ventanilla, después voy a un escritorio donde hay una policía sin tapabocas, sin gel antibacterial, firmo una hoja de salida con una pluma que usa todo mundo que pasa por ahí, y después me voy. Entonces, aquí lo primero que veo es que pude haber dejado la huella por muchos lados, aunque trates de ser cuidadoso. Y me parece que esto debería estar mucho más preparado para evitar este tipo de interacción entre sospechosos del virus con la población o los pacientes o los visitantes que van a ver a los hospitalizados. Después me dicen que mi prueba va a estar los resultados como en 5 horas. Okay. Me voy a mi casa, espero las 5 horas y no me llama nadie. Hablo por teléfono, me dicen que no saben, que nadie sabe quién da los resultados. Y después de 2-3 llamadas en la noche, me dice alguien, mire, si no le hablan es porque seguramente está sano. Yo no me fui a dormir tranquilo. La verdad es que yo quería saber mis resultados, si estaba o no estaba infectado. Al otro día en la mañana, vuelvo a marcar 3 veces, no logro dar con la extensión, hasta que invento que tengo un número llamado del instituto. Y entonces me dicen, seguramente le marcamos para darle sus resultados. Y me mandan con la extensión correcta. Uh-huh. Hablo con la persona que me contesta, me dice, le digo mi nombre, revisa los papeles, aquí tengo sus resultados. ¿Es usted positivo? La verdad es que me generó desconfianza y le vuelvo a preguntar, por favor revise, mi nombre es tal, ¿es positivo? Sí, lo estoy viendo, es positivo. Me pregunta, ¿cómo está? Bien, tengo síntomas, pero no graves. Me dice, muy bien, quédese en casa. Y colgaron. Una pregunta, José Ignacio, para ese momento, ¿cuántos días habían pasado de tu regreso de España? Mira, de mi regreso, yo había regresado el día 4
y esto fue el día 12. Okay. El día 9 fui al doctor normal. Okay. Y el día 12 me hice la prueba. El día 13 es cuando ya hablo y me confirman. Okay. Entonces te dijeron, quédese en su casa. Me dicen nada más, quédense en su casa, no me dicen más. Entonces, bueno, yo lo que hago inmediatamente es ver qué hago con mi familia, aislarme, ellos para un lado, yo para otro, para tratar de tener mayor contacto, pero de todas formas, la familia completa nos ponemos en cuarentena, uh-huh, porque era altamente probable que también se lo a mi familia. Avisó a la escuela de mis hijas, porque durante esa semana estaban yendo a clases porque no sabían que yo estaba infectado. Entonces, no lo sabíamos. Mis hijas fueron a clases, pues avisamos a la escuela. Uh-huh. También avisó al gimnasio al que fui, uh-huh, antes de saber los resultados. Y después le marco a un doctor para ver qué me receta, porque no me habían dado indicaciones de qué tomar. La escuela cierra una semana antes por esta noticia, y durante ese tiempo se generan los chats de la escuela, etcétera, se genera como buenos comentarios, malos comentarios, la gente preocupada. Creo que el miedo a veces nos hace buscar culpables. Nos gusta decir que el virus chino es culpa de los chinos, luego es culpa de los que viajaron, después es culpa del vecino. Y la verdad es que en esto no hay culpas. Yo avisé en el momento que fui confirmado, porque se me hizo lo correcto, se me hizo lo responsable, para que cada quien con la información que le doy sepa qué hace. La escuela supo cerrar, el gimnasio cerró, sí es algo fuerte, pero no me arrepiento. Y creo que, bueno, en ese momento fue, lo pensamos y fue lo correcto. Después, yo de todas maneras quería tener mi papelito en donde confirmaran que estaba yo contagiado. Uh-huh. Entonces trato de hablar otra vez al Instituto de Nutrición, y nadie sabe. Les vuelvo a decir, hasta que después de mucho tiempo logro, les doy mi correo y me mandan el resultado. ¿Eso sí, cuánto tiempo fue después del día de tu aplicación de tu prueba? Mira, eso fue como 5 días después. Okay. Pero esto fue porque yo lo busqué. Nadie me contactó, nadie le dio seguimiento. Por eso siempre que veía yo las conferencias mañaneras me extrañaba mucho cuando decía, los casos le estamos dando un seguimiento, sabemos cuánta gente pudo haber sido infectada después, etcétera, etcétera. La verdad es que en mi caso, por lo menos, eso no sucedió, y yo fui uno de los 25, 30 primeros casos confirmados. Uh-huh. Después, el día viernes de esa semana, se publica un artículo sobre mi caso, en donde denuncio mucho de esto que te estoy platicando. Claro. Y 4 horas después, recibo una llamada del instituto en el que me están para enviarme mis resultados impresos. Okay. Le digo, oiga, yo ya los tengo. Ya tengo los resultados, yo hablé y los conseguí. Hasta este momento, 8 días después de haber sido confirmado, recibo el primer contacto directo del instituto. No que lo buscara yo, sino que ellos lo buscaran a mí. Y le pregunto a la doctora que me contactó, oiga, ¿qué tengo que hacer? Cuando ya me sienta bien, ¿tengo que irme a hacer otra prueba o no? Porque quito espacio para alguien más que lo necesita. Uh-huh. Me dice, no lo sé, déjeme ver cuál es el protocolo. Pasa un día más y ya me mandan por correo un documento muy, muy bien hecho ya, en donde te dicen exactamente qué hacer, la cuarentena, etcétera. O sea, creo que las cosas de cuando sucedieron, en mi caso, a hoy o a ese momento, han ido mejorando. La verdad que los doctores, las enfermeras, el personal, todos fueron muy amables. No creo que haya sido un problema de personas, sino un problema de estructura, un problema de organización y de preparación para un
una emergencia de este tipo. Y creo que va de la mano de falta de liderazgo, porque cuando la Ciudad de México tiembla, este ejemplo lo pongo ahora mucho, ya estamos muy acostumbrados a que si llevamos una caja con cosas para un centro de acopio, llegas al centro de acopio y está la línea de agua, la línea de medicina, la línea de ropa, y tú ya inmediatamente entregas, está todo muy organizado por los voluntarios y te vas. Yo esperaba un poco esa sensación de llegar a un lugar, a un instituto de estos, y que estuviera así: a ver, eres infectado, te hacemos unas preguntas, te descartamos, no te descartamos, te hacemos prueba y rápido, en un lugar aislado. Creo que lo podemos hacer, pero faltaba en ese momento organización. Espero que eso claramente haya cambiado. Pues desgraciadamente, y si nos escuchaste en el bloque anterior, eso no ha cambiado. El tiempo de respuesta que tuvo el instituto contigo fueron más de 7 días, y justamente esos más de 7 días fue la causa del fallecimiento de la mamá de Tania. Entonces, realmente es muy preocupante. Gracias a Dios, tu caso tiene pues signos muy leves de este virus. Qué bueno que estás en cuarentena, que estás bien, que tú y tus hijas, tu esposa está bien y la gente que te rodea. Pero tenemos que levantar la voz a las autoridades, decirles que se pongan las pilas, que hagan una ya protocolos para poder dar respuesta. Es más, me gustaría, por favor, que nos compartieras, si tienes la información, ¿en qué vuelo llegaste de España para acá? Porque pues esa gente que viene en ese mismo vuelo deberían de tener la atención por parte de gobierno, ser buscados por parte de gobierno para atacar la situación, porque seguramente varios en ese vuelo están infectados con el virus, varios en ese vuelo necesitan atención, varios en ese vuelo están infectados y no lo saben, varios en ese vuelo siguen haciendo su vida si no respetaron la cuarentena y están exponiendo no a uno, sino a cientos o miles de personas. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el caso que hace ratito tuviste en tu programa es terrible por muchísimas razones. Yo regresé en el vuelo, no tengo el número exacto, pero fue el 4 de marzo, que llega a las 8 de la noche por Aeroméxico. Ya sería cosa de buscar el número. Pero una de las cosas que sí siento que es grave es que no se quieren hacer el número de pruebas. Creo que el gobierno debería estar en las calles haciendo las pruebas. Creo que detectar quién está infectado o no en estos casos es fundamental. Existe en este virus un problema, que es que hay pacientes sintomáticos y asintomáticos. Y eso es gravísimo, porque puedes estar en la calle sin saber que estás contagiando. En Alemania, la primera semana de que hubo contagios, lanzaron 100,000 pruebas a las calles para encontrar quiénes podían estar propagando el virus. En Estados Unidos van más de 320,000 pruebas. En Corea del Sur se hacen 15,000 pruebas al día. Creo que detectar quién tiene y entregar los resultados pronto es fundamental. Y no sé qué pasa que parece o que queremos ocultar para que la curva se haga plana y no parezca que se dispara, o no sé exactamente la razón, pero es fundamental que se hagan muchísimas pruebas para saber quién puede estar propagando el virus. Y el otro punto que sí está en control de nosotros, que se me hace muy importante, es tratar de detectar dentro de nuestro grupo cercano quién es nuestra población vulnerable. Es mi mamá, es mi tía embarazada, es mi tío que tiene diabetes. ¿Cómo vamos a nosotros, dentro de nuestras posibilidades, protegernos? Y creo que ahí podemos hacer algo sin que tenga que ver con las políticas públicas, sino con nuestro propio control dentro de nuestras posibilidades. Porque tú lo decías muy bien, no todos pueden aislarse, ponerse en cuarentena, porque tienen que atender sus responsabilidades, tienen que salir a las calles para poder regresar a la casa con algo para comer, ¿no? Entonces, hay que ser también conscientes de nuestra realidad y dentro de nuestras posibilidades cómo protegernos,
cómo proteger al otro, no solo a ti. Uh-huh. Y ahí podremos de alguna forma minimizar el impacto, porque claramente sí, somos el país con número uno en diabetes, hay obesidad. Entonces sí, se nos puede venir muy fuerte y no necesariamente lo vamos a ver en las cifras que vemos reportadas. Pues José Ignacio, de verdad te agradezco muchísimo el que hayas querido compartir con las personas que nos escuchan tu testimonio. La verdad me alegro saber que el testimonio que tú tienes es uno positivo, en sentido de que ya estás fuera de peligro, no, que guardaste el reposo, que además diste aviso, en lugar de tener miedo de avisar al colegio, al gimnasio, a la gente cercana, es preferible avisar y cerrar, y no se sigue este efecto dominó de contaminación. Te agradezco muchísimo, José Ignacio, y pues me alegro que tu caso haya sido uno positivo. Te agradezco que hayas compartido esto con las personas, porque lo que queremos aquí en Radio 13 es comunicar, y comunicar que tenemos que tener cuidado. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Seguiremos en contacto para pues saber que sigues bien y que toda tu familia está bien. Al contrario, María, muchísimas gracias. Y sí, lo último que me gustaría decir es que no hay que entrar en pánico, hay que actuar, hay que estar tranquilos. A la mayoría no, que nos pueda dar va a ser leve, pero eso no quiere decir que lo que a las personas a las que nosotros podamos contagiar sea leve. Entonces cuidemos mucho, si nos contagiamos seamos responsables en avisar, como tú lo dijiste, y por otro lado estemos en calma, porque el pánico genera caos, desorden, y eso tampoco ayuda, ¿no? Claro, muchas gracias, sí. Y cualquier cosa, aquí estamos. Perfecto, pues la verdad te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Y pues a todos los que nos siguen escuchando aquí en Pláticas con la Turati, pues este programa, digamos que no ha sido de los más alegres, ¿no? Hemos, al contrario, estamos compartiendo un testimonio positivo y un testimonio muy triste de la mamá de Tania. Yo quiero hablar con ustedes y quiero que mi voz llegue a las autoridades. Una prueba, el día de hoy, en laboratorio de biomédica de referencia, cuesta $3,300. $3,300, estamos hablando de casi como salario y medio de una persona que esté trabajando. Una persona en salario y medio, la media nacional es 1.2 de lo que una persona gana. Estamos hablando de una persona que gana aproximadamente $4,000 en toda la República. Ese es el promedio nacional. Estamos diciendo que estas pruebas prefiere la gente hacer un cuestionario que te dan para entender que tienes coronavirus, pero no estás en las estadísticas, no tienes la atención, y si no tienes estos padecimientos tan graves, a lo mejor sigues haciendo todas tus actividades. Cada vez que nosotros salimos a la calle, que nos exponemos, nosotros tocamos nuestro rostro unas 3,000 veces, de 3,000 a 5,000 veces al día. Cuando nos ponemos a pensar esto, todo el trasfondo de que lo sencillo que es enfermarnos y lo sencillo que es contagiar, pues realmente tomamos una conciencia como individuo, como sociedad. Tenemos que entender que nuestra comunidad vulnerable, todas las personas arriba de 60 años, les invito que tengan la conciencia de estar en su casa. Mamás, ahorita no les lleven los niños a que los cuiden los abuelitos, porque ese niño que está a lo mejor en contacto contigo, que puedes estar contaminada del virus, ese niño es el portador a los abuelos, es el portador a las personas mayores. Nosotros tenemos que tener un poco de conciencia de evitar ese contagio, de pues cambiar nuestro rol y nuestras actividades para proteger esa comunidad vulnerable.
personas que tengan diabetes, personas que tengan hipertensión, personas con temas cardíacos, también son parte de este, de esta comunidad vulnerable. Entonces, por favor, tomemos conciencia. Cualquier caso que quiera que nosotros lo apoyemos para que su voz sea escuchada y que tenga un eco en las autoridades, ya tienen mis redes, en Instagram es Marturati y pues mi correo personal para que ustedes me puedan escribir es marturati@gmail.com para poder seguir comunicando y haciendo este eco que no es algo ajeno, no es algo chino, es un virus el cual está teniendo un efecto mundial. Yo los invito a todos ustedes que los que tienen el privilegio de hacer cuarentena, yo sé que cuesta mucho, yo sé que muchas veces nos sentimos sofocados, pero respetarlo. Si presientes que tienes algún síntoma, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, guárdate en tu casa. No expongamos a otras personas. Si tú tienes que trabajar, te pido por favor, contactes a las autoridades, llames a Locatel para poder decir cuál es tu situación, lo que estás viviendo, para que las autoridades vayan y te den ese servicio. Y así como José Ignacio, si las autoridades no te dan ese seguimiento, tú ten el compromiso de tener ese seguimiento. Pues el día de hoy, eso ha sido todo por Pláticas con la Turati. Les aviso que vamos a tener un programa especial con la doctora Rosa Eugenia Chávez. Ella pues, nos va a hablar realmente del coronavirus más allá de la desinformación de los medios. Les agradezco que me hayan escuchado. A mi querida Tania, les mando un beso, un abrazo hasta allá a ti y a tus familiares. Haremos que tu caso no sea uno que sea una estadística negativa, sino un caso positivo de que te sanaste. José Ignacio, también muchas gracias por compartir y ser ese ejemplo de que levantaste la voz, avisaste no únicamente a tu familia, sino a aquellos lugares como gimnasios a donde tus hijas van. Pues los dejo por el día de hoy. Pues mi próximo programa no va a ser el miércoles, vamos a tener un especial con la doctora Rosa Eugenia Chávez, porque sentimos que tenemos que estar informados, no con desinformación, sino con información de los especialistas. Les voy adelantando que en mi próximo programa vamos a hablar con personas mexicanas que viven fuera de México y que nos van a platicar cómo se vive esta pandemia y cómo están viviendo su cuarentena en Estados Unidos, en Italia, en Francia. Entonces, para ver y comparar qué es lo que está pasando en México versus lo que pasa en otras naciones. Les agradezco que me hayan acompañado, ya saben, aquí en su espacio de Pláticas con la Turati, siempre buscando ser nuestra mejor versión, y hoy nuestra mejor versión es quedándote en casa. Nos vemos la próxima semana.